Hace más de 3 años estamos con mi hermano haciendo una marca de ropa y me enorgullece decir que hoy sale la primera colección. Pero antes de que me emocione y los mande a keyframe.ar, les voy a contar toda la historia. Empecemos. Todo empezó en el 2020 cuando mi hermano Franco, se los presento, también conocido como El Oveja, él fue el que arrancó con toda esta locura. Me empezó a insistir diciéndome, Lu, tenemos que hacer una marca de ropa, la va a romper, tenemos que hacer esto, esto. Yo decía, pará, flaco, para un toque, ¿qué está pasando? ¿Entendés? Arrancamos a elegir, en principio, el nombre de la marca. Hagamos una lista de posibles nombres y empecemos a ver cuál encaja más con nosotros, el por qué. La primera opción siempre fue keyframe. Básicamente, el keyframe es cada imagen que tiene un video. Porque por si nunca lo habían analizado, un video se forma gracias a muchas imágenes. Si sacás muchas imágenes una atrás de la otra y las juntás, se forma un video. Cada imagen tomada dentro de un video se le dice keyframe. Era buenísimo. Yo amo editar videos, mi hermano ama editar videos. Es algo que nos une. Y encima el keyframe muestra los cambios que hay cuando uno sigue avanzando. Es el paso a paso, es avanzar, es siempre seguir adelante. Así que ya teniendo el nombre de la marca, había que pasar a lo siguiente, los diseños. Cosa que no costó mucho porque mi hermano se la da bastante bien el Oveja, ¿eh? Sorprendió bastante. Nos pusimos a diseñar un montón de prendas diferentes porque no sabíamos con qué arrancar. Y a partir de muchas prendas hicimos muchos diseños. Hasta que llegamos al ideal. Algo cómodo que se puede usar en muchas situaciones. ¿Tenés una salida tranqui? Te podés poner una keyframe. ¿Tenés que ir a un evento súper importante? Te podés poner una keyframe. Va para todas las situaciones y era lo que queríamos lograr. Algo lindo, fachero, cómodo. Perfecto, teníamos los diseños y las prendas en la computadora. Ahora había que traerlos a la vida real, ¿no? Había que fabricarlos. Llegamos con nuestros diseños a la fábrica y nos dijeron, perfecto chicos, vamos a hacer las pruebas. A las 2 semanas llegó la primera prueba y la verdad que no nos convencía mucho. 2 semanas después llegó la segunda prueba y lo mismo, todavía había cambios para hacer. 2 semanas después, la tercera prueba, cuarta prueba, quinta prueba y así un montón de veces hasta que llegamos al producto que nos gustaba. Que realmente lo miramos y decimos, es este. Y amigo, era perfecto, era lo que estábamos buscando. Algo que se adapte a muchos outfits, que sea cómodo, que lo pueda usar cualquier persona, cualquier edad. Es algo para todos. Yo cada vez que veo estas prendas digo, qué cómodo y qué chido, por Dios. Como tenemos keyframe para rato, voy a anotar los primeros drops acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? No tengo ni puta idea. Pero tenía ganas. Bueno, en el primer drop incluimos jeans. Tenemos el jean stone y el jean celeste. Los vamos a pegar, forman parte del primer drop. Y por otro lado tenemos 3 distintas camperas. La campera celeste, campera blanca y la campera rosa. Bueno, esas son las prendas que van a salir en el primer drop de keyframe. Quiero que las vean ya puestas en los modelos, amigos. Estoy planificando la sesión de fotos. Es como toda una historia, ¿entendés? Yo como que no pensaba en todas estas cosas. En un principio, obviamente, solo pensás en la ropa y después ves tantas cosas que hay por atrás. Que nada, es tremendo. Necesito que salga ya. Necesito que vean todo. Necesito que vean la sesión de fotos. Así que continuemos con eso si quieren. Vamos a la sesión de fotos a ver cómo lo vive Luli tan tranquila que está. No, chicos, no saben la crisis que tuve hasta que llegué acá. O sea, lloré mucho. Pero lloré mucho, de verdad. Bueno, y acá, mientras ya arrancaron a modelar, yo estoy planchando algunas camperitas. La morra terminó de planchar. Ya terminé. Bueno, y estaba muy, muy, muy nerviosa hasta el momento que vi cómo les quedaban las prendas a los modelos. O sea, con mi hermano nos miramos, así dijimos, la rompimos. Sin dar más vueltas, los dejo acá con la revelación de los productos finales y modelados de una muy buena manera. Vayan a ver. Alright, so. Damo. Yo. Dirty in the clip, drop 100 on his zip. All I see is blue faces, you would thought I was a. I don't say a word, got my fingers to my lip. Yeah, and I don't never trip, all I do is take trips. I just knew I was the man ever since I was a chit. Shorty got them double D's, I'm tryna see it. Make a million while I'm young and still R.I.P. Nip. Came up with a plan and we sticking to the script. Break that thing down, double back and make a flip. Can't show the whole thing, y'all can only get a snip. You the f***ing start over. Yo, what the f*** is that? Yeah.
terminó la sesión de fotos, salió todo bien. No lo puedo creer, chicos. Los modelos, dos capos. El fotógrafo, un capo. El lugar, perfecto. El oveja estaba ahí. Delphi ahí ayudando también. La verdad, no podía esperar algo mejor. Quiero ver ya las fotos, quiero ver ya cómo quedó. Pero lo veía ahí en persona a mí y decía, no puedo creer que lo logramos. Arre, literal, que llegamos hasta este punto. Como que lo veía tan lejano en un principio, llegar a hacer una sesión de fotos con modelos, con todo, pero pipí cucú. Tan lejano lo veía, boludo, que haberlo dicho, estaba ahí tipo orgullosa, feliz. Y todo el estrés fue como, bueno, listo, ya está, está todo bien. Está todo bien. Así que nada, ya tenemos algo más resuelto. No queda nada, chicos. O sea, queda básicamente organizar toda la página con las fotos y estamos para lanzar todo. Juro que no sé qué va a pasar. Y teniendo las fotos listas, les quería contar que el 5 de diciembre, el día que se subió este video, así que si lo estás viendo en el momento, ya está disponible en keyframe.ar la primera colección de Keyframe. Primero de muchísimos que ya se están planeando, así que estén muy atentos porque no va a tardar mucho en salir el próximo. Pueden ir a chusmear las prendas en keyframe.ar. Tenemos también nuestras redes sociales, así que vayan a chequearlas, va a haber mucho contenido ahí. Van a poder ir viendo las distintas prendas que salen y esténse al día porque posta, van a salir muchas cosas en muy poco tiempo. Anda a keyframe.ar y conseguí tu prenda keyframe, dale que van a volar, Yo te digo, que con la calidad que estamos logrando, van a volar. Espero de todo corazón que les guste, estoy muy emocionada, estoy muy contenta.